La DIAN realizó la tercera donación de artículos para la población vulnerable del municipio de San Gil, enfocado en implementos para niños, niñas y jóvenes. Para una entrega oportuna de los kits, se debe contar con el apoyo de los presidentes de acción comunal de cada sector. Entonces, de manera que el trabajo que se va a hacer, se va a empezar a pedir la base de datos, vamos a mirar la base de datos del SISBEN, que están incluidos en el grupo A, B y C, para priorizarlos y empezar a hacer las entregas. Es muy importante que los líderes del municipio, los presidentes de juntas de acción comunal, como urbana, como rural, puedan entregar también las listas para poder hacer la entrega. De manera que va a ser un trabajo más o menos de un mes para poder seleccionar estos artículos. Son homogéneos, de manera que como vienen de diferentes estilos, vienen zapatos, vienen pantalones de dama. Es de mencionar que aún continúa la entrega de las dos primeras donaciones, pues parte de la población, incluyendo el sector rural, hacen falta por recibir estos aportes.